En esta ocasión con tres propuestas, Sin Fronteras, que es un evento con la participación de Colombia, Venezuela y obviamente Veracruz, con tres cantantes, el maestro Guillermo Galindo, el maestro Ignacio Rondón y su servidor, presentando un material discográfico de producción de los tres países. Esto será el 27 de septiembre a las 7 de la noche en el Auditorio del IMAG en Jalapa y tiene una cuota de recuperación de 100 pesos, estamos invitando a todas las personas. Y lo que se recaude será utilizado para los mismos niños del Centro Cultural Comunitario, para la adquisición de instrumentos y para los gastos que el evento genere. Posteriormente, el día 30, parte de este elenco y otro más se sumará al Encuentro Internacional de Arpa que se llevará a cabo en la Parroquia de San Jerónimo, en el Atrio. Es un evento que se realiza año con año y que reúne a todos estos talentos en una noche inolvidable de arpa y folclore. Posteriormente, el día primero, cerramos nuestra participación en el Festival San Jerónimo con el primer jarochódromo, que es un circuito dancístico con la participación de ballets, academias, grupos folclóricos de la región y también algunos que vienen de otros lados del estado, bailando en vivo con la música de Tlenguicani, que también estará tocando en el Parque Central. Esto es el 1 de octubre a las 11 de la mañana. Y con ello clausuramos el Festival San Jerónimo.